empiecen a marcar diferencia. Levanta Chosa, atención, está. De Gimnasia, lo hizo Mauro Joaquín Barro, la fue a buscar en el área chica, cayó detrás de todos y con la pierna derecha aprovechando, lo da vuelta en la tacita, lo da vuelta en el 23, ahora por Mauro Barro, lo gana 2-1. Nota que va buscando ahora Narváez, atención, se viene Gimnasia, para Barro, ahí está Mauro Joaquín. Sale Barro hacia arriba a buscarlo a Marcial. Vale, una radiografía, una fotocopia. Decimos claro. Por suerte, porque la verdad que tiene mucha intensidad, está haciendo ida y vuelta y además ya tenemos dos goles. Tenemos dos goles, ya está lindo el clásico. Atención porque el tema de Jujuy, 1-1 el partido 20 tenemos del primer tiempo. Pelotazo y a correr, el Gaby Méndez se va peleando con Piculichi nuevamente. Va a cambiar de frente para el Cali, con mala baja el Cali de cabeza. Martín Corra, Santiago Vera con el cuerpo, con la mano, se acomoda bien Joaquín Barro. Muy bien, va a salir el logo de Barro. Pelotazo para que corra Méndez. Va a llegar, lo va a hacer correr a la pulga. Ruiz exigido, tira al centro. Barro, no lo va a hacer Santiago Vera. Se hace efectivo de arriba, se viene el próximo Ramosano. No podía salir jugando ahora de contra. Que no hacía correr Marcial. Solamente ganarse si da niño. Joaquín Barro va a prestarle esa pelota de distancia. La va a meter Barro. Haciendo un silbero, pero pasa 1, 2, 3, le salió el pase para Molinas, va Molinas otra vez, no tiene quien dársela, la recupera Dujau otra vez, segunda maniobra, no pueden entrar, busca Dujau, no podían, se plantaron ahí, metieron un muro al borde del área grande, viene saliendo del fondo ahora Gimnasia con Bono, sigue Gimnasia, Domínguez, sigue Domínguez, ¿qué tarjetas amarillas en el torneo? Por portación de nombre. Robinho Dujau que se la afanó y se viene a toda velocidad ahora abriendo la cancha. Para la subida de Silvero. Aparece Tomás por allí. Va Silvero, engancha Silvero. No puede pasar. La tiene que entregar hacia atrás. 0-0, Gimnasia 2. Luis Ferreira. Iturrieta. Barro. Zanabria. Pícaro en los desbordes. Se fue apagando poco a poco y esto lo aprovecha indudablemente Gimnasia. Domínguez, va Brian Domínguez, quiere meter al centro, viene sacando ahora Barro, pelota solar, se va a caer. Muy bien, se viene. Ahora atacando por la derecha, 3-0. Perdón.
pase en profundidad para Sergio Scott. Va a meter el centro. El número 9 rebota la pelota. Ahora parece que sí, lo veo. Saca con este tercer paso. Termina de cerrar el partido. El pelotazo es de Domínguez, buscándolo. Se viene Crucero otra vez. El Crucero del Norte con la camiseta. Juegan en casa amarilla. Talleres y Boca, primera fecha, división reserva. Izquierda, el centro fue bueno. Después hay una distracción de Retegui que es muy buena porque ve Ibanar esa buena asociación de toques cuando Talleres empezaba a animarse a jugar. De hecho, se anima porque tiene jugadores para hacerlo. Soñora. Barro y la salida para Talleres de Córdoba. Lo gana Boca 1-0, gol de Capaldo. A los dos minutos del primer. Soñora con Juárez en la mitad de la cancha son los que uno quitando y el otro jugando. A Valerio usted lo conoce. A Salomón no tanto. Empieza a mostrarse el tucumano. Déjame contarte de Volei, que está a un paso Boca con parciales de 25-23, 25-23. Sale del área, tira centro por bajo. Ahora cierra Barro, otra. 1-0, gol de Capaldo. ¿Cómo fue el gol de Capaldo? El gol de Capaldo fue apareciendo por sorpresa de cabeza. Centro, era muy anunciado que iba a meter la pelota, Retegui estaba detrás. Esas son las que tiene que intentar Boca, tiene que probar más de esas. Porque Molina. No puede Retegui. Este es Toch. Con él está chico. Este es Barro. Pasa de largo. Comando. We'll be right back.